Muchas gracias, Carolina. Aquí, Clever, hay que ponerle bastante fuerza en el tema de la inclusión social y el desarrollo. Es un ministerio que hemos creado en este gobierno justamente para hacer de los programas sociales una política de Estado. Y es por eso que este ministerio concentra los principales programas sociales y los convierte en una política de Estado en el cual todos los sectores se ven comprometidos, y queremos que también los gobiernos regionales y los gobiernos locales se comprometan. Por ejemplo, estamos lanzando un programa Juguemos, y este es un programa importante que establece que los niños tienen el derecho a jugar, sobre todo los niños de familias más pobres, y el jugar es una forma de aprendizaje de futuros ciudadanos. De tal manera que lo que estamos haciendo es darle todas las necesidades, el equipamiento y la infraestructura a instalaciones donde puedan ir los hijos de las familias del campo, los hijos de las familias pobres con sus madres, pero además ahí habrán personal especializado en estimulación temprana para nuestros niños y niñas, y puedan, mientras las madres trabajan o los padres trabajan, los niños estar desarrollando sus capacidades, sus sentimientos, su parte emotiva, su parte motriz, etcétera. Y ahí quisiéramos trabajar juntos, Clever, con tus alcaldes también, para que nos apoyen con locales. Nosotros los equipamos, simplemente queremos el saneamiento del local, el local propiamente dicho, y nosotros les ponemos todos los juegos, los equipamos, le ponemos el personal, obviamente personal de la zona, porque queremos generar trabajo en las zonas, y de esa manera podemos darle una oportunidad a nuestros hijos, a nuestras hijas, a tener una mejor niñez. Eso te propongo, por favor, a ver si trabajamos juntos este tema. De igual manera, hemos suscrito un plan estratégico contra la desnutrición crónica infantil. Y creo que aquí hay que ponerle mucha atención, porque Pasco tiene el 24.8% de niños con desnutrición crónica. Y esto es algo que nos debe preocupar, es algo que no podemos soslayarlo y decir, están bien otras cosas, pero esto es como un nubarrón en todo el esfuerzo que estamos haciendo. Por lo tanto, te comprometo a que activemos una serie de tareas que están en el plan de lucha contra la desnutrición crónica infantil, a fin de poder revertir esta cantidad de niños. Probablemente antes no se hacía, porque electoralmente no era rentable, así pensaban antes. Eso es lo de menos hoy día. Y cuando he hablado contigo, sé tu preocupación en este tema, por lo tanto, sé que estás comprometido, y vamos a trabajar juntos justamente en darle una mejor alimentación a nuestros hijos, a nuestras hijas, una alimentación sana. Para eso hemos creado el programa Caliwarma, que va a permitir darle los desayunos y almuerzos a los niños en las escuelas públicas. Ahí le estamos metiendo una inyección fuerte de dinero. Son cientos de millones de soles que estamos invirtiendo en este programa que antes no había. No, nos paseaban diciendo que sí, pero no había. O era un desayuno o era una merienda para algunos colegios públicos. Y eso lo saben todos los alcaldes. Esa mentira que se creó y que en el pasado, no podemos nosotros hacerla y mentirle al pueblo. No lo hay y lo estamos haciendo. Y para eso necesitamos trabajar con la región, con los alcaldes, presidente regional, para que nos ayuden a que el Caliwarma pueda llegar a las familias que lo necesitan, y romper esos monopolios de grandes empresas que ya se habían muchas veces coludido con el PRONA para ser los únicos proveedores de determinados alimentos. Hoy día queremos crear núcleos ejecutores locales para que ustedes mismos vean la calidad de lo que se va a comprar y que nuestros niños se alimenten de lo que produce nuestra región.
Eso también es importante. ¿Por qué vamos a traer alimentos importados a Pasco si en Pasco también hay agricultura? A veces la gente que no conoce Pasco cree que solo hay cobre, solo hay molibdeno, ¿no? Y no sabe que también hay agricultura. Ahí está el mejor café del mundo, está ahí en Pasco, en Oxapampa. Y seguramente traen café de Colombia para tomar en Pasco. Ya ese es el colmo, pues, ¿no? Ese es el colmo. Entonces, tenemos que trabajar eso y también trabajar los programas de cuna más rural. Ese es un programa potente, un programa en el cual los gobiernos locales, los alcaldes en diversas partes del país están demandando estos cunas más rurales. Ayúdenos a trabajar juntos. Ustedes nos ponen, nos ceden un terreno, un local, y nosotros implementamos con el mismo modelo de Juguemos, implementamos el cuna más rural, y eso va a ser en beneficio de nuestros pueblos, de nuestras localidades. Sin más, pasamos entonces a lo que es salud, con Midori. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes al presidente regional de Pasco, a las autoridades de los gobiernos locales presentes. Es un gusto poder estar en comunicación con ustedes por esta vía virtual y esperamos estar personalmente con ustedes pronto. Muy rápidamente, comienzo por detallar los acuerdos a los cuales ya hemos llegado con las autoridades regionales, las autoridades de salud y con las autoridades locales respecto a la mejora del acceso a los servicios de salud mediante la selección y priorización de 3 establecimientos estratégicos que serán la prioridad de los próximos años, comenzando inmediatamente en el siguiente trimestre. El monto estimado total respecto a estos 3 establecimientos son 150 millones de nuevos soles. Estas necesidades han sido estimadas en función a un proceso de planeamiento multianual de inversiones, donde nuestro gran reto hacia adelante es integrar, además de los gobiernos regionales, también a E-Salud en esta planificación conjunta y a los gobiernos locales, ciertamente. Estoy aquí con la ministra de Trabajo y estamos empeñados que a partir del próximo año ya no haya inversiones separadas. Gobierno regional por un lado, Minsa por otro lado y E-Salud por otro lado, sino que los establecimientos que se construyan en un territorio ofrezcan servicios a todos, a toda la población, de forma tal que podamos ampliar el acceso para todos los peruanos. Con relación a el proceso que viene entonces muy fuerte de formular los proyectos y pasar por los procesos de certificación y aprobación de estos proyectos y luego la implementación de la obra, el Ministerio de Salud está comprometido con la región Pasco en reforzar sus capacidades, particularmente en la OPI regional, para lo cual estaremos transfiriendo recursos de forma tal que el gobierno regional pueda contar con los recursos humanos tecnificados y profesionalizados para esta gran tarea de planeamiento y ejecución de obras de infraestructura y equipamiento. Asimismo, comenzando el año, estaremos enviando las ambulancias comprometidas, que son 7, según lo ha concordado en este último semestre. Con relación al proyecto de mejoramiento y ampliación de la capacidad resolutiva del Hospital Regional Alcides Carrión, efectivamente está previsto casi 16 millones en una transferencia del gobierno nacional al gobierno regional para apoyar el expediente técnico y la obra, y estaremos acompañando para todo lo que se requiera esta demanda de Pasco que consideramos totalmente pertinente. Es importante también mencionar que en el plano de los recursos humanos hay una gran preocupación de parte del presidente de la República de que el servicio llegue a las zonas más alejadas también, por lo que en el presupuesto del 2013 se ha incluido un monto importante de 84 millones para el nivel nacional en cada una de las regiones necesarias para poder bonificar el esfuerzo de aquel personal de salud que labora en zonas alejadas. En el caso de Pasco, estamos concordando con el director regional de salud los criterios también de altitud para poder
efectivamente bonificar a las personas que trabajan en zonas que suponen un esfuerzo adicional para atender a población que se encuentra alejada. Es bien importante también mencionar que en términos de los programas que estamos desarrollando con la región Pasco, los programas Vuelve a Sonreír, Te Veo Bien, son programas que acompañan al programa Juntos, en la medida que Juntos y Pensión 65 van ampliando el sector salud, acompaña a estos dos segmentos de población con programas que mejoran sustancialmente la calidad de vida en términos de salud bucal y salud ocular. También bien importante mencionar que los programas iniciados de kioscos saludables, loncheras saludables, van a ser reforzados mediante un programa que estamos trabajando, hemos lanzado ya con el Ministerio de Educación, que es Salud Escolar. La Semana de la Salud Escolar es un programa que va a tener un impacto muy importante, en tanto nos va a permitir hacer dos cosas. Primero, al inicio del año escolar, poder hacer un tamizaje de cualquier problema de salud escolar que podamos identificar como problemas visuales, problemas de anemia o problemas de, inclusive de mala postura en las clases, que podemos corregir rápidamente y por lo tanto incrementar en una forma muy importante el rendimiento escolar en las escuelas de Pasco. Por otro lado, también es muy importante mencionar, recalcar lo que ya el presidente mencionaba, el compromiso del Ministerio de Salud y el sector salud en la lucha contra la desnutrición, que es un esfuerzo multisectorial y que estaremos acompañando desde lo que corresponde al sector salud, las diferentes intervenciones que tienen que ver con crecimiento y desarrollo, vacunación y otorgamiento de suplementos con micronutrientes, que son intervenciones muy efectivas para reducir la desnutrición. Y este año, debo además decir que el año que viene se va a hacer un esfuerzo importante por ampliar los servicios de detección y prevención del cáncer, esto es en el marco del Plan Esperanza. Sin embargo, el Plan Esperanza no comienza el próximo año, ya se ha brindado apoyo técnico a Pasco para la implementación de los equipos de laboratorio, se planea la adquisición de equipos de colonoscopía y crioterapia para el 2013, lo cual va a elevar sustancialmente la capacidad resolutiva de este problema, y además se ha entrenado a 7 profesionales de la salud seleccionados por el gobierno regional en lo que es prevención secundaria de cáncer de cuello uterino basado en inspección visual, que nos va a permitir detectar muy tempranamente este tipo de cáncer que afecta a tantas mujeres en el Perú y ciertamente a atender a la mujer de Pasco de esta enfermedad en una forma muy temprana, que es lo que el gobierno desea. Deseamos no curar a los enfermos, sino prevenir la enfermedad, en particular la del cáncer. Se ha capacitado también durante este año 45 profesionales de la salud en Cerro de Pasco en promoción de la salud, prevención y control de cáncer. Entonces entramos al próximo año ya con un contingente de personal capacitado para la implementación del plan de cáncer. Desde el punto de vista gerencial, como bien se ha conversado con los presidentes regionales y en el caso del el señor Kleber, que conoce bien que con Servir, el Ministerio de Salud está entrenando y formando a gerentes hospitalarios de muy alto nivel. La región Pasco, a mitad de año, en junio del próximo año, va a poder seleccionar de un conjunto de gerentes de servicios de salud, más gerentes que especializados en planificación de presupuesto y gerentes especializados en administración, va a poder escoger un equipo de primer nivel para la gestión de salud, sea en los hospitales que ellos considere, que usted considere más propicio. Quiero terminar con algunos incrementos que estamos viendo en el presupuesto de 2013. El presupuesto del CIS se va a duplicar en la región. Es bien importante, señor presidente, que podamos terminar de firmar el convenio de capitación para que el Seguro Integral de Salud pueda transferir ese dinero en forma adelantada.